somos donde nacimos. Madre tierra de una sola, como el mar de un solo. Padre, madre, madre, padre, son los padres de todos. Conservar esa tarea de cualquiera que te quiera. El mar es una feria que fluye por tus tierras. Llamado mar, la isla te necesita como un barco que nos guía en un viaje por la vida. Que da cuenta de un día histórico como este. Este es el archivo histórico de un día histórico. Y solamente terminar diciendo, ya en calidad de ciudadano y espectador, como lo han sido ustedes, el profundo orgullo que uno siente cuando un pueblo se moviliza, cuando es facultado además por quienes lo sirven, la municipalidad, para poder llegar finalmente a un gobierno central, a oídos incluso de una superpotencia, finalmente ser respetados por lo que han logrado. Es extraordinario, es francamente extraordinario. Me quedo con esa admiración profunda en calidad de ciudadano. Y me quedo con otra imagen también, una pequeña imagen que hemos visto aquí hoy, que es la de Max Bello, que trabaja en Pew, y que ha venido con su hijo pequeño. Porque finalmente él, con su mujer, con su hijo, está haciendo lo que hacemos todos nosotros. Y lo que hacemos nosotros es finalmente abrazar, y es por ello, abrazamos nuestra propia convicción, el legado, el futuro, nuestros hijos, la sustentabilidad. Ese es el símbolo detrás de esa imagen. Y también detrás de la acción de un pueblo como el de Rapa Nui. Gran acción la de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias.
Sí, pero sí. Hay dos autores.